Dani, nosotros hemos dado esto ya, ¿vale? Diferencia entre pasado simple y pasado continuo. Primero, past simple past continuous. Primero hay que saber la estructura, ¿te la sabes o no? Del pasado simple, pasado continuo, cómo se forman en inglés. ¿Tú te la sabes? Sí. Bueno, yo de todas maneras le voy a dar un repaso. Afirmativa, sujeto más verbo más ed o segunda columna y todo lo que quieras después. Negativa, sujeto más didn't más el verbo más todo lo que quieras. Interrogativa, did más sujeto más verbo más todo lo que quieras. El pasado continuo es sujeto más was, were, más el verbo más ing. En negativa es wasn't, weren't, más verbo más ing. Y en interrogativa sería was, were, más el sujeto más el verbo más ing. Bueno. Siempre lo mismo. I was having a bath. Me estaba dando un baño. No es lo mismo having a bath que having a shower. Shower es una ducha y bath es un baño que llena la bañera. Te metes con sales. When. Cuando. Me llamaste. Es muy habitual encontrar en los libros una línea de tiempo, ¿vale? Esto es el presente y el past continuous es algo que se produce en un tiempo del pasado, ¿vale? Aquí tú estás having a bath y cuando algo lo interrumpe, se usa el past simple. You called. Cuando pasa esto, se usa la partícula when. Yo estaba tomando un baño cuando tú llamaste e interrumpiste el baño que me estaba tomando. ¿Vale? De estos puedes hacer 500.000 ejemplos. She was studying maths when her mother entered the room. Entró en la habitación. ¿Vale? Y ahora hay otra partícula que se puede usar, que es el while. El while se usa cuando son dos procesos que se están llevando a cabo a la vez en el pasado, ¿vale? I was studying maths while you were watching TV. Yo estaba estudiando matemáticas mientras tú estabas viendo la tele. ¿Vale? Ya está. They were watching the match while he was cleaning. Ellos estaban viendo el partido mientras él limpiaba. No limpiaba, en inglés estaba limpiando. En español sí se puede poner presente simple, pero en inglés no.